El punto 6 contempla un asunto sin dictaminar y es aprobar el nombramiento de miembros del Consejo Rector y del Consejo General de la Fundación General de Deportes. Sí, pero no vamos a repetir los debates anteriores. Por favor, les lo sustancien a la máxima brevedad. Señor Bustos. En un minuto. No podemos votar a favor de la composición de este Consejo Rector y el Consejo General porque no compartimos el proceso que se ha llevado a cabo. Básicamente por dos claves que vienen marcando la acción de este equipo de gobierno a nuestro juicio. La primera, se ha generado un problema donde no lo había. Y la segunda, no se aprovecha la oportunidad que supone la aportación de personas, grupos y organizaciones que no son parte del equipo de gobierno. No sabemos ciertamente cuál era el problema de tener una composición un poco más amplia y más representativa de la ciudad y entendemos, como digo, que se ha generado un conflicto donde había un cierto trabajo colectivo, que era bueno, con aportaciones interesantes, al menos a nosotros nos aportaba mucho y pensamos que todos salimos perdiendo y que el conflicto era innecesario y perfectamente evitable. En cuanto a la segunda apreciación, entendemos aún menos que no se pueda aprovechar la aportación altruista y abnegada que de personas que conocen perfectamente la ciudad y las realidades que viven en sus barrios porque los andan día a día. La realidad de cada barrio, la realidad de las aulas, la realidad del deporte escolar, la conocen quien está en ese tema todos los días. Por tanto, ¿qué cantidad de oportunidades estamos perdiendo para mejorar esta ciudad? No votaremos en contra porque no nos oponemos a que las personas designadas formen parte de estos consejos, pero vamos a abstenernos porque las ausencias son muy llamativas y el proceso ha sido muy equivocado. Muchas gracias. Sí, señor Izquierdo. Sí, con razones similares nosotros nos opusimos en su momento al sistema de designación de representantes por esta vía y el sentido del voto va a ser el mismo, de abstención por no oponernos a los nombramientos de personas, pero sí me gustaría hacer una reflexión en torno a cuál es el criterio que utiliza el ayuntamiento. Y aquí no nos vamos a engañar, hay una federación de vecinos a la que el alcalde le cae más simpática y otra le cae menos simpática. Y casualmente, en todos los órganos en los que hay que decidir de esta manera la representación, se coloca la más simpática al final de mandato por si acaso se genera algún tipo de problema. Al menos planteen el sorteo, por lo menos disimulen un poquito, ya que van a esta fórmula, que no nos gusta, que se podría resolver perfectamente de otra manera sin cercenar la participación de ninguna federación de vecinos ni ninguna AMPA, ya sea de los centros públicos como de los concertados, pues ya que van a esta fórmula con empecinamiento contumaz en todo momento, pues por lo menos disimulen y háganlo por sorteo, porque es que si no tendremos que decir lo que yo le acabo de decir, señor alcalde, aunque usted ponga esa cara así y frunza el gesto, porque realmente es la realidad. Pasa aquí y pasa en Aubasa y pasará con cualquier representación que usted quiera llevar a cabo por este mismo mecanismo. Muchas gracias. Lo que se está respetando es la antigüedad, no otro tipo de razón. En unas y en otras, como usted sabe, a lo mejor no estaba en ese momento el movimiento vecinal, la asociación más antigua es la Antonio Machado y la más moderna es Conde Azure. ¿Quiere usted intervenir, señor Blanco? Sí. Muy brevemente, gracias, señor alcalde, para decir que conflicto aquí no hay ninguno, simplemente que las dos federaciones de vecinos no han alcanzado un acuerdo en orden a designar un solo representante en los órganos colegiados de la Fundación Municipal de Deportes y lo que se ha hecho es aplicar el proceso establecido en los estatutos de la Fundación Municipal de Deportes, que es a falta de acuerdo entre los órganos, las federaciones de vecinos, pues propone el nombramiento de dos personas que curiosamente coinciden con aquellos que han designado las propias federaciones de vecinos y se procede a su designación. Y no entiendo la extrañeza de este proceso llevado a cabo, puesto que es exactamente el mismo que para este mismo caso se siguió en el Consejo de Administración de Aubasa. Por cierto, con el pleno acuerdo de los grupos municipales, porque no manifestaron ninguna voluntad en contra. Simplemente manifestar la satisfacción de que a partir de la próxima reunión del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes, los vecinos de Valladolid estén debidamente representados en el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto 6 del orden del día. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba con 17 votos a favor.